Suma Bio tiene para ofrecer dentro de la línea de inoculantes un producto totalmente innovador. Se trata de Better Seed Trigo con sus opciones de bacterias pseudomonas o subtilis. Como todos sabemos, el cultivo arranca por una buena implantación. Suma Bio tiene la posibilidad de acercarle al productor a través de la siembra de su semilla un consorcio bacteriano conformado por un pool de bacterias solubilizadoras de nutrientes, entre las que podemos solubilizar fósforo y nitrógeno, más una bacteria específica fijadora de nitrógeno libre como es Azospirillum brasiliensis, que es lo que nosotros usamos. Y como te decía antes, el plus de ponerle un promotor de crecimiento extra, nosotros estamos recomendando el uso de Pseudomonas fluorescens. Esta bacteria es la responsable de la solubilización del fósforo. Y bueno, desde el punto de vista biológico, logramos con el uso de nuestro inoculante una mejor y más rápida emergencia del cultivo, una solubilización de nutrientes y un control biológico de enfermedades. Factores importantes para la implantación de los cultivos y, obviamente, cultivo que nace sano se traduce en rendimiento. Better Seed Trigo, obviamente, es como en nuestra línea de inoculantes y la aplicamos previo a la siembra. Esto se puede hacer entre 24 a 48 horas antes de la siembra y sin ningún tipo de problemas. La idea es que el productor tenga la disponibilidad de todas estas bacterias al momento de la siembra del cultivo. Una vez que el cultivo haya emergido bien, como va a ser si utilizó Better Seed Trigo, nosotros contamos con la línea de fertilización foliar. Better Foliar Trigo es una combinación de todas estas bacterias solubilizadoras y controladoras de enfermedades, más la combinación de 10 micro y macro elementos específicos para gramínea, en este caso para trigo. Tratemos de alguna manera de arrancar bien el cultivo, una muy buena implantación, usar a los inoculantes. Los inoculantes son solubilizadores de nutrientes. Aprovechemos toda la fertilidad que tiene nuestro suelo a través del uso de estas bacterias. Y después, en la medida que el cultivo esté llegando a floración, no nos olvidemos de refertilizar usando biología. Nuestras bacterias se encargan del control de enfermedades. Y bueno, vayamos a un cultivo libre de enfermedades, con bajo impacto ambiental, sin toxicidad. Y bueno, hagamos que nuestro producto, nuestro grano, tenga un alto valor de peso hectolítrico, tenga una buena proteína y bueno, de alguna manera excelente rendimiento como sabemos que tiene.